Muy bien, pues vamos a empezar. Por favor, atentos a la lista, que ya andamos un poco atrasados. Ok, a ver. Paola, Noemí. Presente. Ok, Christopher. Moisés. Dulce. Leslie, Presente. Alondra, Presente. Mariana, Jorge Carlos, Presente. Andrei, Presente. Jennifer, Presente. Saúl, Presente. Edgar. Samantha. Presente. Justin. Presente. María Ángel. Marisol. Iris. Presente. Dana. Wilber. Presente. Muy bien. ¿Alguien más llegó que le haga falta asistencia? Nadie. Muy bien. Muchas inasistencias el día de hoy. Ok, muchachos, les voy a compartir la presentación. Denme chance, nada más. Mariana, ok. Muy bien, ¿alguien más acaba de llegar? ¿Nadie? Muy bien. Ahí está. Más o menos nosotros ya habíamos empezado a ver esta presentación y estuvimos platicando un poco acerca de los trastornos y las enfermedades. Entonces, vamos a recordar un poquito, ¿ok? Recordábamos qué son los trastornos alimenticios, que es el tema en el que nos estábamos centrando, y vivos, que principalmente son afecciones de tipo psicológico, de tipo emocional, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con la forma en la que nosotros nos percibimos y pues las ideas de control que podemos tener de nuestro cuerpo. Y vimos que estaban orientados pues por muchas causas o podrían estar, pues bueno, hay muchos detonantes que pueden llevarnos a este tipo de problemas. Ahí tenemos algunos como la rigidez, la soledad, la dieta, crítica constructiva, etcétera, que más o menos estuvimos platicando de cada uno de ellos, ¿okay? Vimos que los efectos pueden variar de acuerdo al trastorno en el que nosotros estemos atravesando o alguna persona que conozcamos y que surgen principalmente en las primeras etapas de la vida, la adultez, la niñez, la adolescencia, ¿okay? La adultez joven, a eso me refiero. Y habíamos platicado que más que nada es por la cuestión de los estereotipos, ¿no? De cómo percibimos al mundo, cómo nos percibimos a nosotros mismos y muchas veces incluso la presión social, ¿ok? Vimos que los síntomas también pueden variar de acuerdo a la función del trastorno en el que nosotros estemos atravesando. Y más o menos aquí estuvimos hablando un poquito de la anorexia, la bulimia y los comedores compulsivos, ¿no? Que son trastornos diferentes el uno del otro, pero que al final de cuentas, pues tienen por objetivo precisamente un desajuste de la manera en la que nosotros nos vamos alimentando, ¿ok? Habíamos visto que, por ejemplo, en el caso de la anorexia, pues es como que un alto en la ingesta de comida, ¿no? O una ingesta de alimentos que es muy poca, que no es suficiente,
y que principalmente puede causar daños pues en el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Ya en gran escala, pues por ejemplo la menstruación, vimos que también podía haber caída del cabello, debilitación de que los huesos estén débiles, etcétera, ¿no? Cambia mucho la apariencia y por supuesto la conducta de la persona, ¿ok? Con respecto a la bulimia, habíamos platicado igual que es parecido, pero que tiene más relación con comer excesivamente y luego un sentimiento de culpa, que es cuando viene el problema, porque se acompaña por lo general de vómitos o una expulsión o una o tomar laxantes, pues para ayudar a contrarrestar todo lo que se comieron, ¿no? Lo cual es un aspecto negativo. Y con respecto al comedor compulsivo, pues bueno, es una persona que se alimenta mucho y aunque tiene sentimientos de culpa, no elimina nada, pero todo lo que consume se acumula en él, ¿ok? Entonces, a ver, permítanme un segundo, muchachos. No me cuelguen, nada más. Déjenme ver nada más. Perdón, pero pues me localizan algunos tutores de mi grupo, ¿ok? Y pues bueno, básicamente la prevención pues es un poquito lo que estamos viendo aquí, que está un poco orientado más pues a la comunicación, ¿no? Aceptar tu cuerpo, quererlo, no hacer dietas sin consejo médico, rechazar la delgadez por moda, aceptación social, enfatizar los valores humanos, comer en familia, estrechar lazos de afecto, reforzar la autoestima. La mayoría de ellos están orientados principalmente a la parte de comunicación, porque vemos que si existe una comunicación de por medio para con las personas con las que nos relacionamos, pues es mucho más fácil poder hablar de nuestros problemas, sentirnos escuchados y llegar a una posible solución, ¿okay? Entonces nos vamos a detener aquí en la anorexia. No sé si alcanzamos a ver alguien que me diga, porque no recuerdo. Le he presentado esta presentación en otros grupos. Entonces me gustaría saber, para ver qué tanto ustedes se acuerdan igual. Nos quedamos en esta diapositiva. Creo que sí la vimos. ¿Sí? No recuerdo. No sé si vimos igual bulimia nerviosa. Fue que vimos bulimia nerviosa. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. ¿Será que puedas leer, por favor? No, lo voy a hacer más grande. Bulimia nerviosa. Síntomas. Atracones recurrentes, episodios recurrentes de anorexia nerviosa, ayunos, alteración de la identidad, imagen corporal del sentido del yo, conductas compensatorias inapropiadas, vómitos, actividad deportiva excesiva, posible alteración del IMC corporal y presencia de amenorrea, falta de control entre sí misma durante el atracón. Durante la... Ok. ¿Y puedes leer igual los otros dos puntos, por favor? Cuando padeces bulimia, tienes episodios de atracones y purgas que incluyen la sensación de pérdida de control sobre tu alimentación. Muchas personas con bulimia también restringen lo que comen durante el día, lo que suele causar más episodios de atracones y purgas. Exactamente. Vamos a ver que la bulimia, a diferencia de la anorexia, principalmente trata de la parte en la que como que hay un sentimiento de culpa. Esa es, yo creo, que la principal característica, ¿verdad? La persona está preocupada por su peso de una forma negativa, entonces se preocupa hasta cierto punto por el aumento, ¿no? Pero le gusta comer, a lo mejor ese es el principal problema que tiene. Entonces, como que quiere dejar de hacerlo, pero al mismo tiempo, como
A lo mejor se empieza a sentir débil o siente que ya no tiene mucha o no se ha alimentado bien, pues empieza a tener como episodios de atracones, dice ahí, ¿no? Porque dice que hay conductas compensatorias inapropiadas. Entonces, una conducta compensatoria inapropiada es, por ejemplo, que ya no comí, no sé, durante un día, pero al día siguiente me atasco, ¿no? Después viene un sentimiento de culpa porque me atasqué de comida, entonces viene otra conducta compensatoria. ¿Qué voy a hacer? Pues a lo mejor al día siguiente no vuelvo a comer, o a lo mejor me laxo para que yo al día siguiente pues elimine todo, o me ponga a hacer ejercicio como loco, pues por todo lo que me comí, ¿no? Entonces la bulimia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Como que hay actitudes que siempre se compensan de alguna manera, pero que es negativa, ¿ok? Las personas por lo general que tienen este tipo de trastornos, pues se caracterizan porque son personas que como que no tienen mucho autocontrol de su situación. O a lo mejor están viviendo una situación emocional difícil en sus vidas y como que no pueden controlar ciertos aspectos de lo que les está pasando, hay una negación por ahí, entonces lo único que ellos pueden controlar es su peso y lo que comen y lo que hacen. Entonces, por eso se enfatizan mucho en eso. Y bueno, es la única imagen de control que ellos pueden tener, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. No sé si alguien tiene alguna experiencia o algo que quiera comentar. En este grupo, la mayoría de gente son muy apáticos. Casi nadie habla ni participa, a menos que yo se los pregunte. Pero pues bueno, deberían hablar un poquito más, muchachos. No pasa nada. Y por la participación más que nada. Ya saben que cuenta para calificación. Muy bien. Justin, ¿me escuchas? Sí. ¿Puedes leer, por favor? Trastorno alimentario compulsivo. ¿Me podría agrandar, por favor? Claro. No sé si así lo ves bien. Sí. Okay. Trastorno alimentario compulsivo. Cuando tienes el trastorno alimentario compulsivo, habitualmente comes en exceso, atracón, y tienes la sensación de pérdida de control sobre lo que comes. Después de un atraco, puedes sentir culpa, enojo o vergüenza por la conducta y por la cantidad de alimentos consumidos. Ok, se parece un poco a la bulimia, perdón, en el aspecto de la sensación de culpa que hay por parte de la persona, pero esta sensación de culpa pues no viene con ninguna conducta compensatoria, es decir, la persona no va a salir a correr, tampoco va a vomitar, tampoco se va a laxar, ¿no? Simplemente se va a sentir mal, se va a sentir culpable, pues porque tiene episodios depresivos o la persona simplemente ya padece depresión, ¿ok? Entonces, como tiene este problema, pues obviamente su única alegría en ese momento pues es la comida. Entonces se atracan mucho, comen mucho todo el tiempo. Cuando nosotros comemos, así como cuando realizamos ciertas actividades, liberamos algunas hormonas en nuestro cerebro que pues nos dan sensaciones de placer, de comodidad, de relajamiento, etcétera, ¿no? O de plenitud y de alegría, ¿ok? Como cuando comemos, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos relaciones sexuales, lo que sea, ¿ok? Entonces las personas que por lo general tienen este problema, pues buscan tener ese tipo de sensaciones, ay, perdón, que normalmente no han experimentado, que no pueden experimentar, pues no sé, por sí solas. Entonces comen pues para liberar ese tipo de sensaciones de su cerebro y pues sentirse bien hasta cierto punto, ¿no? Para evitar alguna parte de su realidad o simplemente pues para sentirse bien. Pero pues como saben que comer tanto no está bien y empacharse tampoco, pues empiezan a tener un sentimiento de culpa, se avergüenzan, pero pues tampoco hacen nada para solucionarlo, ni mucho menos hay una actitud compensatoria de nada, ¿ok? Ese es el principal problema con estas personas porque pues son personas que son propensas a la obesidad, ¿ok? Al sobrepeso, algunas veces a la obesidad mórbida y que pues bueno, acarrea un sinfín de problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, ¿ok? Muy bien. No sé si alguien ha tenido contacto con alguno de estos casos o ha escuchado alguna historia que nos pueda mencionar más o menos
¿Cómo es que se puede, cómo podríamos prevenir este tipo de problemas si los identificamos? Alguien que me diga. ¿O qué harían, no? Si, por ejemplo, se enteran que alguien está pasando por algún padecimiento de este tipo. ¿Qué es lo que ustedes harían para solucionarlo? ¿O cómo ayudarían a esa persona? Claro, si es que realmente les preocupa y quieren ayudar. Entonces, no sé, que alguien me diga por ahí. No tengan miedo, muchachos, participar no es malo. Podría ser dando de apoyo emocional y en dado caso que fuera, no sé, ir un poco más lejos o hacer algún cambio drástico económico. Podría ser también, o sea, las razones por las que puede ocurrir pues son muy variadas, ¿no? Principalmente pues está la depresión, ¿no? Que pues ya por sí sola es un problema. Pero vamos a suponer que, no sé, es un amigo de nosotros, ¿no? Una amiga. Entonces, pues como nos preocupa e identificamos algunos rasgos, algunos síntomas, pues queremos ayudar. Entonces, para hacerlo, pues exactamente, a lo mejor, como no sabemos qué situación esté atravesando la persona, pues tratamos de ofrecerle una mano amiga. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, decirle, oye, ¿cómo estás? No sé, que hable, ¿no? De alguno, o sea, no necesariamente le tienes que preguntar por qué está pasando por eso, porque muchas veces ellos como que no identifican muy bien por lo que están pasando. Entonces, como que creen que están controlando su situación, pero en realidad es lo que menos hace y todo se sale de control. Entonces, pues preguntarle, oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Quieres platicar? Y ya no, es probable que a las primeras veces pues no logren nada, pero pues bueno, con este tipo de gente hay que insistir mucho, porque pues ellos están como encerrados en ese trastorno y pues como que no ven más allá de lo que está ocurriendo. Entonces, por lo general a veces no notan pues que se ven mal, que físicamente están cambiando, que están teniendo problemas, que se están enfermando, y pues bueno, hacerlos despertar de eso es muy complicado, pues porque sienten pues cierto aire positivo de lo que están haciendo, pero pues porque es esa falsa idea de control que tienen. Al final de cuentas, como las drogas, ¿no? Con las drogas siempre pensamos de que, ay, sí, pues yo lo voy a controlar, yo sé cuándo, yo sé cómo y yo sé en qué cantidad, ¿no? Pero al final de cuentas, pues siempre la necesitas, siempre necesitas más, siempre vas a gastar, siempre vas a estar ahí detrás y pues bueno, nunca vas a salir del vaso de agua en el que te estás ahogando, ¿no? Entonces lo mismo pasa con este tipo de trastornos, ¿ok? Entonces, si ustedes llegan a identificar a una persona con síntomas, pues a lo mejor no... Por lo general no nos gusta meternos en algunas de esas cosas complicadas, ¿verdad? Pero si es una persona que nos importa, pues tratamos de orientarla. Y principalmente, pues tal vez canalizarla a pues, algún tipo de ayuda profesional, ¿ok? A veces nosotros pues no estamos capacitados para ese tipo de cosas. Entonces tratamos de buscar a alguien que nos pueda orientar o que pueda orientar a esa persona. Pero pues más que nada tratarle de hacer ver a la persona que lo que está pasando pues no está bien y que pues puede traerle consecuencias a largo plazo en su salud, ¿ok? Ya cuando la persona tal vez entienda eso, pues a lo mejor ya va a querer ayudarse, ¿no? Desafortunadamente, como es algo emocional, psicológico, pues si la persona simplemente no quiere salir de eso, pues no lo va a lograr. Entonces, son problemas un poco complicados, ¿no? Porque es como las drogas. Entonces, no cualquiera dice, ay, bueno, la voy a dejar o lo voy a dejar de hacer. Pues porque realmente tiene que haber algo de por medio que la persona, para que la persona diga, ok, ya lo voy a dejar o al menos lo voy a intentar, ¿no? Pero si no hay ese tipo de convicción es muy complicado, ¿ok? Muy bien. Este es el trastorno de rumiación, ¿no? Que es como una especie de regurgitación, que es muy común en los infantes. Perdón, entonces déjenme les comparto la pantalla para que podamos ir en el contexto. Es el siguiente trastorno que vamos a ver. Wilber, no sé si puedas leer, por favor. Claro. Ay, perdón. Dice... Perdón. Trastorno de rumiación. El trastorno de rumiación es la regurgitación repetida
y continua de los alimentos después de comer, pero que no se debe a una enfermedad ni a otro trastorno de la alimentación, como anorexia, bulimia o trastornos alimenticios compulsivos. ¿Puedes leer el cuadrito, por favor? Sí. Dice, a ver. Trastorno de rumiación. La regurgitación repetida no se... Bueno, ya sé. La regurgitación repetida no se puede atribuir a una afección gastrointestinal asociada a... Sí, asociada u otra afección médica. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico. El trastorno de la conducta alimentaria no se produce exclusivamente en el curso de la anorexia, la bulimia, el trastorno de atracones o el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Ok. ¿Estás leyendo, perdón? No, estoy. Es que okay. Se ve como borroso. No, no te preocupes, déjalo hasta ahí. Gracias. Bueno, en el caso del trastorno de rumiación es muy común en los pequeños, ¿verdad? En los niños infantes ahí de edad de 3 a 12 meses. Es un fenómeno involuntario. Se considera un trastorno de la alimentación porque muchas veces está relacionado pues a la parte emocional de los infantes, ¿no? A lo mejor vivieron algo en sus primeros meses que puede resultar pues hasta cierto punto traumático, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, pues bueno, ellos empiezan a tener este trastorno de que, pues bueno, ok, me dan comida, pero como que, ay, empiezo a regurgitarla o pues bueno, como que la vomitan, ¿no? O simplemente tienen un tipo de reflujo. No se sabe si es una cuestión estomacal, porque luego a veces se han hecho pruebas con los niños y pues se ve que realmente no es como que estén realmente enfermos o que tengan una afección, sino que más bien es una parte psicológica que tienen, ¿ok? Como que no les gustara lo que les están dando porque lo están obligando, o bueno, realmente es muy complicado llegar al fondo de este trastorno. Pero lo que sí se han dado cuenta es que es un trastorno que, aunque es poco común, cuando los infantes lo desarrollan, pues a lo largo de conforme ya van llegando a ser niños, pues como que van superando ese problema, ¿ok? Principalmente eso se supera cuando los niños ya empiezan a tener una comunicación como tal y ya pueden darse a entender un poco mejor y ya saben qué onda, entonces pues como que ya empiezan a dejar de lado pues los posibles problemas que pudieron tener al principio de sus primeros meses, ¿ok? Bueno, aquí hay otro trastorno, que es el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos. Saúl, ¿puedes leer, por favor? Obvio, maestro. Este trastorno se caracteriza por no alcanzar los requerimientos nutricionales diarios, mínimos por la falta de interés en alimentarse. Es decir, evitas la comida con determinadas características sensoriales como el color, la textura, el aroma o el sabor. O bien estás preocupado por las consecuencias al comer, como el temor a atragantarse. No evitas alimentos por temor a aumentar de peso. Exactamente. Aquí como que la persona principalmente tiene más miedo de caer en el empacho, o sea, como que no son muy fanáticos de comer, ¿ok? Entonces, como que más bien son gente que es un poco quisquillosa con la comida. O sea, como que comer no es su prioridad. Entonces, inclusive cambia un poco su metabolismo porque son personas que como que su cuerpo ya no siente tanta hambre todo el tiempo. Pero obviamente comen pues porque saben que lo tienen que hacer, que saben que tienen que nutrirse.
Y pues bueno, lo hacen, pero lo hacen muy poco, ¿no? Entonces como que evitan comer si pueden. Entonces, pero no tanto porque quieran bajar de peso, porque no quieran engordar, sino que simplemente pues tienen ese trastorno, ¿no? De evitar comer como si fuera una maña o una mala manía, ¿ok? Entonces, bueno, es un trastorno un poco extraño, pero ocurre también, ¿no? Y pues también se considera de carácter psicológico, ¿ok? Entonces, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Maestro. Nada. No. Muy bien. Bueno, estas son algunas de las señales que nosotros podemos identificar con respecto a los trastornos de conducta, ¿no? Que tienen que ver con la alimentación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos identificar que una persona pues está siendo víctima de uno de estos trastornos? Pues, por ejemplo, cuando la vemos omitir comidas o pone excusas para no comer, ¿no? Pero de manera muy seguida. También cuando empieza a adoptar esas dietas muy restrictivas, no necesariamente vegetarianas, pero pueden ser, por ejemplo, veganas, muy restrictivas. Entonces ahí te das cuenta que a lo mejor podría ser víctima de algo, aunque no necesariamente. Centrarse excesivamente en una alimentación saludable, que igual puede ser un pretexto simplemente para no comer o evitar la comida. Prepararse los alimentos en lugar de comer lo que la familia come, eso también podría ser, pues porque a lo mejor está cuidando su consumo de carbohidratos, de calorías, etc. Se aleja de las actividades sociales normales porque si alguna de ellas implica comer, pues esta persona no lo va a hacer y pues va a evitar que le estén preguntando, ay, ¿por qué no quieres? Y para no tener que estar dando ahí explicaciones, ¿no? Bueno, ahí dice alejarse de las actividades sociales normales, preocuparse o quejarse continuamente por estar gordo o hablar sobre cómo bajar de peso, porque ese tipo de cosas pues como que les afecta un poco a nivel emocional. Mirarse con frecuencia al espejo para ver defectos que se perciben, eso también, porque vemos que las características de estos trastornos es que la persona pues no se aprecia realmente como eso, tiene una percepción distorsionada de su realidad, ¿ok? Comer reiteradamente en grandes cantidades, alimentos altos en carbohidratos o grasas en el caso de ciertos trastornos y pues tener hábitos de compensación por esos malos funcionamientos, ¿no? Como tomar suplementos, laxantes, productos herbolarios, muchas veces ejercitarse en exceso también. Empieza a tener callosidades en los nodillos, pues por el vómito que se tiene que hacer continuamente, se tiene que forzar en el caso de la bulimia, tener problemas dentales y del sistema estomacal, precisamente por la cuestión de los ácidos gástricos del estómago, ir al baño durante las comidas, ¿no? Con el fin de evitarlos, durante la comida o refrigerio comer una cantidad mayor de lo que se considera normal, expresar depresión, enojo, vergüenza, comer escondidas, etcétera, ¿no? O sea, obviamente varían de acuerdo al trastorno que nosotros estemos identificando, ¿no? Pero al final de cuentas, pues todos tienen como que esa misma situación, ¿no? Es evitar la comida o comer en exceso y pues siempre un sentimiento de culpa y una percepción distorsionada de la realidad, ¿ok? Entonces, hay diversas causas que pueden ocasionar este problema. Mariana, ¿será que puedas leer, por favor? Causas. Genética y biología. Algunas personas pueden tener genes que aumenten el riesgo de presentar trastornos de la alimentación. Los factores biológicos con cambio de las sustancias químicas del cerebro pueden tener una función en los trastornos de la alimentación. Salud y psicología emocional. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Pueden tener autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas. Exactamente. Vemos que existen como que diversas causas o factores. Nosotros ya vimos cuáles más o menos pueden ser a nivel emocional, ¿verdad? Pero con respecto a genética y biología, vemos que muchos de ellos, o sea, no podemos decir que genéticamente es algo que se transmite de una generación a otra, pero dice que algunas personas que tienen
O sea, que presentan este tipo de trastornos, pues como que tienden a heredarlo a sus hijos, ¿no? No es algo que esté completamente comprobado, pero pues se piensa que puede ser una cuestión, ¿no? También mencionan los factores biológicos que están relacionados más a la depresión, por eso les digo que el cerebro libera ciertas sustancias, hormonas, que pues nos dan cierta sensación pues como que de plenitud, felicidad, ¿ok? Y por lo general estas personas no liberan esas sustancias. Como ese es el caso, entonces ellos buscan alternativas, a lo mejor con la comida o con su peso, ¿no? Entonces, pero muy probablemente muchas de esas deriven de la depresión. La depresión, pues, es una falta de neurotransmisores químicos del cerebro. Entonces, las personas con depresión tienen que medicarse por lo general, pues, para que su cerebro libere estos neurotransmisores y la persona pueda sentirse plena, feliz, ¿ok? Entonces, como muchas de estas personas no tienen esos neurotransmisores, pues entonces empiezan a tener este tipo de trastornos como una consecuencia, ¿ok? Con respecto a la salud psicológica y emocional, como leyó su compañera, dice las personas con trastorno de alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales, entre ellos la depresión, que son los que principalmente contribuyen a esto. Aunque también puede estar, por ejemplo, algún otro tipo de síndrome que a lo mejor esté relacionado a. Dice, pueden tener una autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas, precisamente porque, pues bueno, como no pueden tener un control de lo que está sucediendo en sus vidas, pues tampoco pueden tener un control de cómo se relacionan con los demás, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunos factores de riesgo? Pueden ser los antecedentes familiares, es decir, que a lo mejor las personas no estén pues en un ambiente familiar adecuado o que estén experimentando por problemas difíciles, ¿ok? Pueden ser otros trastornos de la salud mental, el que principalmente yo considero es la depresión. Puede ser por dieta y hambre y a lo mejor una mala nutrición o simplemente por el estrés que está ocasionando en algún aspecto de sus vidas, ¿ok? Ay, perdón. Pues bueno, las complicaciones pueden ser variadas de acuerdo al tipo de trastorno que se esté experimentando. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Adelante, por favor. Complicaciones, problemas de salud graves, depresión y ansiedad, pensamiento o conductas suicidas, problemas con el crecimiento y el desarrollo, problemas sociales y en las relaciones, trastornos de consumo de sustancias, problemas laborales y escolares, y muerte. ¿También adecuado? Por favor. Okay. Complicaciones, diabetes mellitus, hipertensión, cardiopatías, dislipidemias, cáncer endometrial, varices, problemas respiratorios, hígado graso y colecitis. Muy bien. Los que están en el recuadro son ya como que enfermedades o trastornos un poquito más puntuales, que son complicaciones a las que se puede llegar precisamente si empezamos a tener estas, ¿no? En alguno de los de primera instancia. Problemas graves de salud, depresión, ansiedad, pensamientos o conductas suicidas, problemas con el crecimiento, desarrollo, relaciones sociales, trastorno, consumo de sustancias, laborales, la muerte, etcétera. Y pues todas estas pueden llevar a este tipo de complicaciones ya más puntuales, ¿no? A lo mejor por la obesidad, a lo mejor por una mala nutrición, ahí está la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿cómo podemos prevenirlos? Pues podemos evitar hacer dietas presentes con los niños, ¿no? O sea, que los niños vean que no necesariamente tienen que restringirse todo el tiempo de comer, sino que simplemente es comer sanamente y de una manera adecuada. La comunicación, ¿ok? Aquí habla como pues que de los niños, ¿no? Porque pues ellos son los principalmente afectados por estos trastornos.
Hablar con los jóvenes ayuda mucho, pues porque al final de cuentas muchos de esos problemas se pueden evitar con la comunicación, ¿ok? Si nosotros tenemos un ambiente de comunicación, pues tenemos un ambiente en el cual desahogarnos emocionalmente para evitar caer en problemas más serios, ¿ok? Dice, cultiva y refuerza una imagen corporal saludable, pues porque si nosotros le enseñamos a las personas desde jóvenes a que coman bien, a que se ejerciten, pues es más probable que tengan ahí algo que los disguste físicamente, ¿no? Sino porque, pues bueno, para que se sientan bien. Además de que hacer ejercicio, pues liberen el cerebro ciertos neurotransmisores que pues dan esa sensación de felicidad, ¿no? Y de plenitud, que es lo que la persona busca. Y pues siempre buscar ayuda médica. Al final de cuentas, independientemente de cuál sea el resultado, es necesario que haya una consulta médica de por medio, pues para apoyar todos estos problemas, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Nadie. Muy bien. Bueno, no, profe. Ok. Muy bien, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Nos veríamos la siguiente clase donde ya tendríamos otra actividad. Ok. Entonces, que tengan bonito fin. Estamos en contacto. Ok. No, profe, igualmente. Que les vaya muy bien. Bonito día. Hasta luego.